Desde pequeños, crecemos con la idea de que una imagen paterna es una ayuda en nuestra formación, en nuestra conducta o quizás como una especie de apoyo. En cambio, para otras personas que no han tenido la fortuna de tener una buena guía paterna, no ha sido así. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en Nastetten, una ciudad de Austria. Fue abandonado desde muy joven por su padre en 1939. Su padre, tras haber luchado como soldado en la Segunda Guerra Mundial, falleció en 1944 en el campo de batalla. Desde pequeño fue víctima de abusos físicos y psicológicos por parte de su madre, que alegaba haberse embarazado solamente para demostrarle a su padre que no era estéril. Josef se gradúa como ingeniero, y antes de cumplir la mayoría de edad, se muda a Linz, un pueblo a unos cuantos kilómetros de Amsterdam. En esa ciudad es donde conoce a su pareja Rosemary, con quien tiene dos hijas y un hijo. Era un vecino ejemplar, hasta que en 1967 persiguió a una madre de familia por la noche y forzando la cerradura entró a su casa y la violó abruptamente con el hijo de esta mujer a tan solo unos metros del acto. Fue sentenciado a 18 meses de prisión. El momento de salir, regresa a su antigua ciudad, en Amsterdam. Unos años antes que Josef regrese a Amsterdam con su familia, nace Elizabeth, la última hija que tuvo con su esposa. En 1977, cuando Elizabeth tenía tan solo 11 años, su padre empezó a acosarla sexualmente, dejando revistas pornográficas en su habitación continuamente y tocándola mientras su madre no se encontraba en casa. En el verano de 1984, Elizabeth se cansa de los abusos de su padre y le recrimina todos los maltratos sufridos en los años posteriores, y deja en claro que se muda a la casa de una de sus hermanas mayores. En la cabeza enferma de Josef, creía que lo que sentía hacia su hija era amor. Por ello, no quería perderla, ni perder la oportunidad de satisfacer sus deseos más enfermizos. Al día siguiente, cuando Rosemary, la madre de Elizabeth, sale de casa, Josef aprovecha este instante para dormir a su hija con cloroformo y la arrastra hasta el sótano, donde la tuvo secuestrada por más de 24 años. Josef fue remodelando el sótano constantemente para darle ciertas comodidades a su hija que se encontraba dentro de una habitación de un poco más de 1,70 m de alto. Dejó cartas en su propia casa con el nombre de Elizabeth, explicando que ella misma decidió irse de su casa para unirse a una secta. Todo esto para que las autoridades no sigan buscando a Elizabeth. Si te está gustando el video, suscríbete ahora mismo. Luego de varios abusos perpetrados por Josef, Elizabeth queda embarazada y nace su primera hija, Kirsten. Y tan solo un año después, nace el segundo hijo, Stefan. Josef trató de mostrarles algo del mundo exterior, instalando en el sótano una televisión y mostrándoles revistas a sus hijos nietos. En el año 1992, trajo consigo a la tercera hija, Lisa, fruto de los abusos de Josef, y debido al incesto, nace con problemas al corazón, imposibilitando que crezca en el sótano. Josef rápidamente ideó un plan. Deja a Lisa fuera de su casa con una supuesta nota escrita por Elizabeth, diciendo que cuiden a su hija recién nacida, ya que ella no puede costear su crianza. Josef, junto a Rosemary, su pareja de ese entonces, crían a su nieta, pero esa no sería la única nieta que criarían. Al año siguiente, repitió la misma estrategia con la siguiente hija nacida por los abusos, Mónica. Y posteriormente las cosas se complicaron cuando Elizabeth dio a luz a dos gemelos, Alexander y Mike, nacidos en 1996. Mike nació con una enfermedad que no pudo superar, falleciendo dos días después de haber nacido. Y así fue como Lisa, Mónica y Alexander vivían en la planta superior con sus abuelos, mientras que Elizabeth, junto a sus hijos Kirsten y Stefan, vivían en el sótano. Antes de continuar, te quiero invitar a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún material que publiquemos. Tampoco olvides dejarnos un like, nos ayudaría demasiado a seguir realizando contenido como este. El último hijo que nació fue Félix, e igual como sus hermanos mayores, tuvo que vivir en el sótano. Kirsten, la hermana mayor de 19 años, comenzó a tener síntomas de un fallo multiorgánico, lo cual Elizabeth rogó a Josef a que la lleve a un hospital. Josef accede, pero no contaba que Elizabeth había puesto una nota de auxilio en los pantalones de su hija,
para que el médico que lo atendiera pueda verla. Kirsten fue internada debido a que cayó en un coma, y en ese momento el doctor de turno descubre una nota en su bolsillo. Se lo hace saber a las autoridades y empieza la búsqueda de Elizabeth, desaparecida en el año 1984. Ya era 2008 cuando ocurrió todo esto, y si Elizabeth aún estaba viva, ella debería tener unos 42 años. La noticia salió en todos lados, hasta la misma Elizabeth pudo ver la noticia en el televisor que se encontraba en el sótano, por lo que le dice a Joseph que se sentía mal y ella necesitaba ir al hospital. Joseph accede y Elizabeth confiesa todas las atrocidades que cometió su padre a las autoridades. Inmediatamente Joseph es detenido y confiesa todos los crímenes cometidos, liberando a sus tres hijos que vivían en el sótano junto a su hija. Luego de un análisis psiquiátrico hacia Joseph, las autoridades lo sentencian a Fritzl por delitos de violación, incesto, homicidio, esclavitud y secuestro. Su sentencia fue cadena perpetua e internamiento psiquiátrico, la que hoy en día aún sigue pagando. Joseph fue entrevistado en el año 2010, donde se le preguntaba si estaba arrepentido por sus actos. Y él respondió lo siguiente: prefiero no decir nada. Lo que había entre Elizabeth y yo era amor. Era amor. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando hayamos subido otro video. Nos vemos en la caja siniestra.